Como todos sabemos, es que no es realmente igualitaria y no es de calidad para los colegios que son del Estado o para toda la gente debería ser igual. Por lo que nosotros luchamos para que todos los niños que están hoy presentes puedan tener una educación mejor, de calidad, y que todos puedan tener las mismas oportunidades de entrar a la universidad, de poder estudiar lo que ellos desean según su interés o su educación.
por lo mismo queremos pedirles que todos puedan estar, no sean ajenos a este problema y no nos vean como delincuentes o como vándalos, porque nosotros realmente queremos hacer un cambio, no romper cosas, no. Nosotros queremos que se puedan unir haciendo distintos actos culturales que vamos a realizar durante el año y que se puedan unir, que puedan entender cuál es el problema, porque... Como Red Infanto Juvenil, además de estar con estos derechos, también estamos con el derecho a una vida saludable. Ahora la sacan con cuidado. Y uno de los objetivos de la red para que ustedes también lo sepan, es la necesidad de que tengamos una oficina de protección de derechos. Ustedes bien saben, en esa cosa de México no existe ninguna oficina municipal ni pública que trabaje con los niños directamente. Y una de nuestras peticiones a municipios que tengamos esta oficina. Ojalá se concrete, que ustedes conozcan un poco de qué se trata esta iniciativa. Y nada, siempre invito a la artista. Así, ponle la manito. Así que eso, muchas gracias. La otra. Bueno. La otra manito. Esa. Ya, muy bien. Thank you.